Encuentro. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que terminamos con bien adolorido, la verdad que con una amargura tremenda. No era lo que esperábamos, por supuesto, hoy día. La verdad que no teníamos no se nos daba la posibilidad tal vez de perder un partido, pero principalmente la amargura más que nada en no poder tener la claridad, sobre todo para ir en búsqueda del triunfo, y también posterior al gol de Iberia, bueno, ir en búsqueda del empate. La verdad que nosotros, dentro de la planificación para este partido, sabíamos que más allá del cambio de entrenador del rival, creíamos que podían atreverse a cambiar el sistema al inicio del partido, donde lo hizo Iberia. Tratamos de neutralizar sobre todo el primer tiempo. Creemos que la verdad que partimos bastante bien. Eso producto de un poco nuestra planificación en la semana, buscando alternativas por el equipo, viendo que teníamos dos o tres jugadores que no podíamos utilizar. Y dentro de esa lectura, la verdad que si nosotros podemos comentar, sentimos que tuvimos dos tiempos por jugar. La verdad que más allá de más allá de que el primer tiempo por ahí en alguna contra podrían hacernos daño, la verdad que tuvimos dos o tres ocasiones muy claras en donde bueno, este tipo de partidos, si no concretas contra rivales que por momentos te juegan de contra, te empiezan a desesperar, y si tú no estás aplicado en defensa, la verdad que te pueden concretar. Dentro de esa lectura también nosotros vimos que era un equipo que te jugaba mediante las transiciones, buscaba por las bandas tratando de buscar el centro, y teníamos que estar atentos. Bueno, justamente no estuvimos atentos y por ahí no nos concretaron y no pudimos revertir ese gol. El segundo tiempo buscamos alternativas, variamos el sistema, tratamos de irnos al frente. La verdad que no, por momento tuvimos alguna claridad, pero en línea general el segundo tiempo no estuvimos a la altura, no pudimos empoderarnos del juego, de la creación de ocasiones, y bueno, lamentablemente terminamos perdiendo. La verdad que nos vamos con esa amargura, con tristeza, pero también con el desafío de, bueno, ya entrenar mañana, y bueno, ya nos viene un partido muy importante en donde nosotros tenemos que primero descansar, tratar de estar tranquilo, y después planificar de buena manera lo que va a ser nuevamente un clásico para todos. Gracias, profesor. Comenzamos la ronda de preguntas con Jaime Alegría, de Portal en Ascenso. Bueno, profesor, en la misma línea, se aproxima un clásico el día domingo. ¿Cuál en este caso, cómo se da vuelta esta página, viendo también en este caso la falta de gol del equipo en estos últimos partidos? ¿Cuál será el trabajo que se realizará en la semana? Sí, bueno, como usted bien dice, no podemos desconocer que nos ha costado el lograr concretar los goles. La verdad que el equipo sobre todo se crea ocasiones, tal vez como lo dijimos, el segundo tiempo no tuvimos claridad, no pudimos concretar, pero el primero tuvimos dos o tres ocasiones, tanto de balón detenido como también de acción de juego desde un inicio, y bueno, nos está faltando ese término de la jugada. La verdad que primero, como lo dijimos, tenemos que recuperar bien mañana, ver también cómo siguen los compañeros que no pudieron participar hoy día, y ir armando la posibilidad del equipo para enfrentar a un rival difícil, un rival que también está en zona baja y que por supuesto quiere buscar una posibilidad. Nosotros, dentro de eso, lo primero es mantener la tranquilidad, a pesar de que por supuesto estamos dolidos por el resultado, pero bueno, ya mañana tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene, que la verdad que todavía nos queda un partido de esta rueda, en donde tenemos que lograr terminar ojalá con un triunfo y de buena manera, para pensar ya en una segunda rueda. Por supuesto que la corrección de las situaciones de hoy tenemos que intervenir, pero también tenemos que mantener la tranquilidad en este momento, donde la verdad que hicimos dos tiempos. El primero fue
con mucha supremacía. Y bueno, el segundo no estuvimos con tanto con claridad. Gracias, Jaime. Continuamos con Pablo y nuestro diario Concepción. Profe, ¿cómo está? Lo decía Neri Veloso antes del partido que los equipos que están abajo en la tabla siempre son un poco más complicados, incluso a veces que equipos de la mitad hacia arriba. Vino Iberia, viene Deportes Concepción, nuevamente Iberia, y es así, profe. Estos rivales Sí. hacen un gol y lo defienden con todo, ¿no? Sí, bueno, si usted se fija, como usted bien dice, nos tocó hoy día jugar, ellos nos cambiaron el planteamiento, no venía jugando de esa manera y cambiaron el sistema a una línea tal vez de 5, tratando de jugar de contra. Nosotros leímos esa posibilidad y efectivamente, como lo dijo Neri, lo estamos visualizando. Los equipos desde el fondo tratan de, sobre todo a nosotros, Fernández Vial, más allá de donde nosotros estamos ubicados en la tabla, Vial es un equipo fuerte, un equipo grande, que llama la atención y por supuesto nosotros de local también, los equipos acá te vienen a jugar de contra. Por ahí si nosotros recordamos, más allá de General Velázquez, le ganamos 2-0, pero no partieron jugando de contra, entregándonos mucho espacio. Si nosotros nos ponemos a recordar un poco más atrás, Linares sacamos el resultado al final, jugándonos de contra, pelotazo, ganándonos el segundo balón. Y bueno, Osorno nos ganó en el último minuto también jugando de contra. La verdad que es bastante difícil. Vienen a hacer, por supuesto, su juego y seguramente el domingo va a ser de la misma manera. Son equipos difíciles. Hoy día lo vimos, un Iberia tal vez no con tanta claridad, nos complicó por momentos y bueno, después se cerró, se echó atrás, hizo bastante tiempo, bueno, buscaron su resultado. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que fue, por ejemplo, el partido anterior de nosotros con San Antonio, nosotros nos apoderamos del balón en el segundo tiempo, teníamos que haber concretado, no lo hicimos, empatamos de visita contra un rival que iba segundo y que llevaba 8 fechas sin perder. Y si empezamos a echar atrás, bueno, nos tocó jugar contra Sandino allá en los Andes también. También hicimos un buen partido con Lautaro acá, equipo fuerte, el mismo Limache que perdimos al final del partido. También nosotros estuvimos ahí competitivos y por ahí te complican mucho más los equipos que van detrás tuyo. Tal vez porque tienen más resguardo, se cierran, te entregan el balón, te juegan de contra o tal vez a una pelota larga, un cobro mal errado, no sé. Y se cierran. Hoy día nos concretaron de un error nuestro y después no pudimos entrar. Un equipo que se metió atrás, el portero hizo su juego, la verdad que manejó la situación y no pudimos sacarnos, sobre todo el segundo tiempo, con muy poca idea el resultado. Son partidos así en donde tú tienes que tener la claridad que un equipo que va último, si tú al momento de tener dos o tres situaciones no las concretas, es súper difícil de después y te vas desesperando y se va produciendo tal vez lo que sucedió hoy día. Tenemos que mantener la tranquilidad como lo hemos dicho siempre. Por supuesto, ahora teníamos la ilusión de terminar mucho mejor. Todavía nos queda una fecha. Pero como lo dijimos en algún momento también cuando no fue bien o cuando tuve por ahí el equipo lo hizo bastante bien, sobre todo contra los equipos grandes, había que mantener la tranquilidad. Bueno, ahora nos tocó perder nuevamente de visita o sea, perdón, de local y bueno, en algún momento hay que rescatar estos puntos que tiene que ser, la verdad que el domingo para poder terminar de buena manera la primera rueda, evaluar, sacar conclusiones. Y bueno, ver qué nos depara para la segunda rueda. Es un torneo muy difícil, muy competitivo, donde cualquiera te puede ganar, ya quedó demostrado y bueno, tienes que seguir preparándote. Gracias, Paula. Continuamos con Carlos Campos de Tu Deporte de Radio. Sí, Jonathan, lo quería llevar otra vez al clásico, preguntar por la planificación para ese partido, entendiendo que, bueno, recién terminaste con Iberia, pero Sí. siente que va a ser muy complicado planificar pensando en el rival que cambió en los pocos días a su cuarto técnico. Sí, bueno, mire, hoy día lo analizaba, si ustedes se fijan, nos enfrentamos a Iberia, que cambió el entrenador. Bueno, me parece que la práctica fue de ayer, y si nos ponemos a pensar con Concepción, también fue de ayer del entrenador. Muchas veces esa situación que lo hablamos tiene dos, sentimos que pueden dar dos situaciones. Una tal vez favorable al momento de que el jugador se motiva producto del cambio de entrenador y bueno, se esfuerza.
O al revés, como tal vez podría haber sucedido el primer tiempo, si nosotros nos ponemos a pensar y le concretamos dos o tres acciones a Iberia, tal vez el segundo tiempo hubiese sido porque las tuvimos, ¿no? Y después te complica, logra sacar un resultado y le da fuerza. Tal vez el clásico, como usted bien dice, puede que sea una situación así o puede que no sea. La verdad que son aparte, con respecto a la planificación, ya la teníamos previo a este partido, pensando un poco, hay que recordar que después de Deportes Concepción, nosotros nos toca la Copa Chile también, y después de ahí nos queda una parada de una semana, me parece, y comienza nuestra segunda rueda. Para el domingo nosotros ya tenemos nuestra planificación, donde por supuesto tenemos que recuperar mañana, compensar con el otro grupo, seguir recuperando a compañeros para ver si pueden acompañarnos el domingo. Y ya desde mañana, bueno, ahora descansar, desde mañana ya ir pensando en cómo tenemos que afrontar el partido del domingo, que es un partido especial, un partido aparte, en donde por supuesto tienes que entregar algo mucho más de lo que entregamos hoy día, porque la verdad que con lo que entregamos hoy día no nos alcanzó y tenemos que tener claridad en ese sentido, estar muy, muy, ser bastante autocrítico nosotros, que es lo que hicimos bien y que lo que tenemos que mejorar para poder competir de buena manera el domingo. La verdad que sentimos que si bien el primer tiempo fue muy bueno, sentimos también que el segundo tiempo, si es que no es el más bajo, es uno de los más bajos que nosotros hemos hecho en el torneo. Ahora, quizás más que la planificación, la pregunta va como en cuanto a qué puede presentar el rival, entendiendo que va por un Y cuarto bueno, médico. hay que analizar y ver las características también de los jugadores. Ver, como usted bien dice, qué es lo que te puede presentar. Nosotros teníamos dos alternativas de cómo lo podía presentar el partido de Iberia, y bueno, justo apuntamos que era con una línea de 5, por supuesto, buscándonos, tal vez pensando un poco, si echamos el tiempo atrás, nos tocó jugar en Valdivia, donde Valdivia también en ese partido nos cambió el sistema, nos costó al inicio, hoy día partimos bastante bien, y bueno, esa lectura. Muchas veces al no estar claro y al no estar atento te concreta y después se desordena un poco el tema. Para el domingo nosotros también tenemos que visualizar que más allá de lo que presenta el rival es lo que nosotros tenemos que presentar, porque hoy día, como lo dijimos, quedamos al debe y no basta con un tiempo, con crear dos o tres acciones, no concretar, porque al final lo más importante pasa a ser el resultado, y en estos partidos lo que más queda son los resultados. Tenemos que lograr partir, perdón, terminar de buena manera la rueda, y bueno, qué mejor que en este partido. La Sí, última, por si es que supuesto. es posible, sobre refuerzos. Sí, mire, bueno, es algo que lo tenemos conversado con el club. Por supuesto, nosotros estamos sujetos a lo que el club también pueda. Hay que recordar también que nosotros, bueno, nos queda una fecha para terminar nuestra primera parte, pero es un club que ha producido, ha tenido bastantes cambios. Es un club que venía bastante dañado, que tenía bastantes complicaciones, y nosotros echamos el tiempo atrás, bastantes dificultades, y hoy en día se está ordenando. Hay una nueva administración que está haciendo las cosas bien y que, por supuesto, dentro de esa lectura quiere seguir creciendo y seguir creciendo el club, el equipo y, por supuesto, nosotros. Dentro de eso, seguramente en algún momento se conversará o se seguirá conversando alguna alternativa para ver si es que es posible poder potenciar el plantel. Hoy en día nos encontramos con, como lo dijimos, con un plantel joven que lo está haciendo bien a pesar de este traspié, pero tiene que dar un poco más. La verdad que siempre uno puede hacer algo más. Y bueno, qué mejor momento que hacerlo de aquí al domingo. Y para finalizar, Ítalo Sánchez de Nación Aurinegra. Bueno, profesor, Hola, Ítalo. bueno, preguntarle en el contexto de que hoy hubieron tres bajas en el equipo para el presente partido, consultarle, ¿siente usted que hay una diferencia clara, por decirlo así, entre una oncena y otra, considerando que se partieron elementos importantes como Esteban Ramírez y Carlos Guerrero, por ejemplo? Sí, bueno, dentro de esa lectura nosotros hay que recordar, si empezamos a mirar nuestro plantel y empezamos a mirar el equipo que nos está representando semana a semana, pasan a ser tal vez fundamentales esos jugadores, ¿no? De una u otra manera. Pretendemos que por supuesto no sea así, porque tenemos un plantel que tratamos de que sea competitivo, pero como usted bien dice, bueno, nos encontramos con Jorge suspendido,
y lamentablemente no se pudieron recuperar ni Carlos ni Antonio de algunas molestias del partido anterior. A eso hay que sumarle Ricardo Matamala, que venía con un buen nivel, que lo hemos tenido afuera. Estamos hablando de cuatro jugadores de una u otra manera que venían llevando el peso del torneo. Hay que recordar que de los cuatro, tanto Jorge como Carlos han jugado bastante y bueno, hay compañeros que lo están haciendo bien, lo están tratando de suplir de buena manera, y en esa lectura, por supuesto, para nuestro plantel y la forma como planificado y la capacidad también pasan a ser fundamentales. Es de esperar de tenerlo lo más pronto posible a disposición para que el equipo siga siendo competitivo y podamos disputar de buena manera. Que recuerda que Ricardo Matamala de aquí a un tiempo no lo tenemos y bueno, desde ese punto de vista es un jugador también importante para el equipo. Pero bueno, ahí es donde siempre lo hemos hablado. El compañero que está en el plantel, que se está preparando, bueno, para estos partidos, para estas situaciones, es el momento donde hay que aprovechar la oportunidad. En ese sentido, bueno, ya pasa netamente a un trabajo personal, ¿no? Y bueno, en esa misma línea, y yo con esto cierro, preguntarle, usted bien dice que hay que aprovechar la oportunidad, y bueno, nosotros somos medio partidarios, los hinchas comentan también, y dentro de lo mismo se comenta, ¿no? Que quizás Diego Huerta o el mismo Gerald Pinilla son blanco de que deberían quizás mejorar su rendimiento. ¿Cómo trabaja usted eso el día a día? Y si usted ha conversado también con estos jugadores Bueno, respecto a la... sí, la verdad que nuestros jugadores dentro de la conformación del plantel, hay que recordar que dos o tres solamente quedaron en el plantel, algunos tal vez llevaban más tiempo, el resto es un grupo nuevo en donde también se están dando cuenta que Fernández Vial es un equipo fuerte, un equipo grande. Tiene mucha gente y bueno, dentro de eso nosotros, todos los que tuvimos el placer también de jugar acá, sabemos que tiene una doble responsabilidad. O sea, parte es sacrificándote, parte es esforzándote y bueno, corriendo todas las pelotas y después también tienes que jugar. Entonces, dentro de eso, nuestros compañeros, por supuesto, quieren hacerlo mejor, estamos tratando de acompañarlos de buena manera, tratando de buscar, por supuesto, dentro de la exigencia a nivel técnica, es también buscando, más que dar confianza, es que ellos se sientan importantes, se sientan capaces, porque lo son, y dentro de eso, fortaleciendo esos aspectos, no tan solo con Diego, no tan solo con Gerard. Que recordar que Gerald tiene 2004, es súper joven también y tiene un buen potencial. Entonces, dentro de eso, ellos seguramente van a seguir creciendo y con la ilusión para el equipo de que ellos puedan ser cada vez más competitivos. No tan solo ellos, sino que los compañeros que también hoy en día tal vez tuvieron no un rendimiento como lo esperado, y producto de eso empezamos a sumar y bueno, no fue a favor el resultado. Entonces, dentro de esa posibilidad, tratamos de acompañarlos de buena manera, hacerles sentir también que son importantes para el grupo y desde ahí trabajar en esos aspectos que seguramente les va a permitir a ellos mejorar y bueno, potenciar el plantel nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Gracias usted. a todos. Bien.